Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West. Estamos aquí en Tebas, en la tumba de Faro, que es un palacio, es la zona donde decidió morir. Pero no es una tumba como tal, es un palacio, súper tecnológico. Y al que vamos a dar acceso ahora mismo a los cuentos. Bueno, yo no les habría dejado entrar, ¿eh? Hasta investigar lo que queríamos. Está abierta. El destino nos aguarda. Sabía que lo harías. ¿Pero qué ocurre? El presidente va a entrar en Tebas. Menudo flipado el tío este. ¿Por qué vistes como Ted Faro? Yo soy Faro renovado. Mi esencia es igual que la suya. A lo largo de los años y de las generaciones, su alma es mi alma. Su voluntad es mi voluntad. Solo una cosa nos separa. Necesito su último testamento, sus secretos íntimos. Y ahora que la puerta está abierta, esos secretos están a mi alcance. Cuando los tenga, por fin estaré completo, como él. Tendré todo lo que necesito para salvar nuestro hogar. Y, al igual que hizo Faro, el mundo. A ver, me parece que hay cierta confusión sobre quién era Faro. Nadie sabe mejor que yo quién era, quién es yo. El renovador, el más grande de los ancestros. El hombre que salvó el mundo. Y tú, tú entiendes a Sobek. Eres ella, la precursora de Faro, su ayudante. Ven, descenderemos a Tebas juntos. Como debe ser, trae sus ropajes. ¿Ropajes? Si él es Faro y tú Sobek, ¿no deberías llevar un traje de negocios a la altura de una ocasión tan especial? No voy a ponérmelo, ni hablar. Llevarás la ropa adecuada para celebrar la ocasión. ¿O qué? Se dice que lo que más valoraba Sobek era la vida. ¿Crees que es cierto? Vale, llevaré los ropajes. Por favor, solo pido que antes de que acabe el juego, este tío acabe muerto. Excelente. ¿Continuamos? Venga, vamos a continuar. Mirad este lugar. ¡Es grandioso! Los dominios de Faro. Es espectacular. ¡Excelente! Los secretos de Faro tienen que estar por aquí. Busquémoslos. Wow. Su magnificencia, ¿no deberíamos dejar guardias atrás para cubrir las salidas? En efecto. Vamos allá. Hay una cantidad de guardias aquí. Yo creo que esto es para... para que tú pienses que, claro, que Aloy no puede hacer nada ahora mismo por revelarse. Esto se preservó en el tiempo. Es lo que el destino quiso para mí. Estos dos están aquí para intimidarte, para decirte, oye, no hagas ninguna tontería. No hagas ninguna tontería que te vas a carrer, ¿eh? ¿Qué pasa? No puedes atacarle. Bueno, si no vienen, yo sigo. El rostro de Faro. Un monumento a la grandeza. Madre mía, menudo flipado el Ted Faro este. Después de la que lió. Llevas razón. ¿Y un cofre? A mí, el lingote de oro, ¿eh? A grandes riesgos, grandes recompensas, supervisor. Mira, todos los guardias colocándose por aquí.
Bueno, yo voy a pasar de esa gente y yo voy a ir tirando. Creo que por aquí se puede bajar. Excelente. Recuerda cada detalle para la posteridad. Vale. Hay que bajar. Hay que bajar, pero menudo el tío este. Que de hecho no sé ni cómo se llama. Dicen que es el presidente, pero no sé. Creo que no me han puesto nombre en ningún momento. Me pregunto si Faro tendría un baño de pies aquí. Siempre he querido uno. No quiero. Brianna me ha dicho que Grigori pirateó unos archivos restringidos y encontró algo horrible. Que Ted asesinó a gente importante que trabajaba en Zero Dawn. ¿Ted castigó a Grigori? ¿Lo mató por lo que descubrió? ¿Cómo es posible? Pues sí, sí. Eso fue lo que ocurrió. Papá dijo que en el cuerpo de Grigori no había marcas. Su corazón se paró. Algo interesante. O sea, no sabía que íbamos a cambiar de sala. Y que iba a ser algo espectacular. Esto es raro. Intenté advertirte. Sí, algo así. Te lo explicaré todo si salimos de esta. Tienen un aspecto muy amenazador. Los corruptores. Los guardianes de los dominios de Faro. No son estatuas. ¡Cuidado! ¡Sacad al presidente de aquí! ¡Hostias! ¡Hostias! Hacía tiempo que no veíamos corruptores, ¿eh? De hecho, son los primeros que vemos. Vale, débiles al fuego. Ok. ¿La oráculo que está? ¿Está caída la oráculo? Eso va a caer ya con el fuego. Y yo también. Ya veo que el oráculo ha caído. Ah, ya está, pero se ha levantado. Busca el permiso Omega en Tebas. Vale, paso de esta gente, ¿no? Paso de esta gente y me voy, ¿no? Yo estaba viendo por aquí muchas curaciones. Yo me imaginaba que aquí algo iba a pasar. Gracias. Diana no se ha despertado esta mañana. Ha decidido volver a la superficie. ¿Cómo crees? Una sabia elección. No podemos permitirnos perder a más oráculos. Así que paso de escuchar. Retrasos. Prosigamos. Sus ojos. Y sé que me vigila. Nos vigila a todos. Siempre nos ha tenido en su poder. Pero no sospechaba hasta qué punto. ¿Has descubierto algo? Un fragmento. Un testimonio del poder de Ted. Ah. Qué tío más tonto, ¿verdad? Además, antes estaba intentando escuchar esto y estaba el tío hablando de fondo y no se callaba. Cuando construí este lugar, cuando diseñé sus sistemas especiales, sabía lo que quería. Protección, por supuesto. Una fuente de energía ilimitada, eso por descontado. Pero también... Cada vez control. Sobre cualquier eventualidad. Al fin y al cabo nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Qué has averiguado? Créeme. Bueno, se ha cortado el audio. Supongo... Bueno, la cuestión que Ted estaba piradísimo. De hecho fue el que causó la destrucción del mundo. O lo otro. Y después encima se cargó lo de Zero Dawn también. Un trono reclinable, acoplado a una especie de aparato. ¿Para qué puede servir? Un equipo impresionante. ¿Para qué será? Lo siento, presidente. No lo sé. Mi Fox no puede leer los datos aquí. ¿Y qué hay del ancestro viviente? ¿Tampoco puede leerlos? ¡Que te calles la boca! ¡Cállate! Voy a ir escuchando las cosas, tío. Fast Batch. Además pensé que te llegaría a hacerlo. Estaba convencido de que todo era para asustarme, para mantenerme a raya, para enseñarme lo que podría hacerle a Caña si me extralimitaba o metía la pata con sus tratamientos. Desde luego incentivos no me faltaban. ¿En qué lugar me deja eso? O nosotros. Ya quedamos muy pocos, y aún así nos andamos con secretismos. Los secretos son horribles. Este era el médico, ¿no? Este era el médico. Que tenía antes de aquí metido.
Escanea el dispositivo, si no te importa. ¡Que te calles la boca! ¡Cállate! Guión para pacientes conectados al equipo médico. He hecho un pequeño ajuste al régimen de terapia génica y he añadido un nuevo cóctel para tratar los síntomas provocados por las mutaciones. Con suerte, habrá cierta estabilización tras el próximo tratamiento. A saber qué nos hará Ted en caso contrario. Los resultados preliminares eran prometedores. No había signos de envejecimiento ni degeneración celular, pero ahora... Si pudiera tener acceso a mi antiguo laboratorio en Bangkok, o a mis viejos colegas, o a mi viejo mueble bar... Basta, tienes que ser optimista, por Kania. ¿Has visto algo? Lo noto. ¿Ya sabes para qué usó Faro este dispositivo? Creo que se sometía a tratamientos para vivir más. Mucho más. ¿De verdad? ¿Podría seguir aún vivo? No digas tonterías. Si estuviera vivo, mantendría su esencia. Jamás me la habría transferido a mí. Recuerda, él era el renovador. No se habría detenido ante nada con tal de desentrañar los secretos de la vida y la muerte. Pero no para él, sino para hacer posible todo un nuevo comienzo. Para nosotros, los Quen. Y para su heredero, yo. Empiezo a pensar que llevas razón. Tienes mucho en común con Ted Faro. Sabía que acabarías viéndolo. Continuemos. Sus secretos nos aguardan. No te lo estaba diciendo como nada positivo, gilipollas. A ver, a ver. Busca el permiso Omega en Tebas. Bueno, perdeo. ¿Qué cositas? ¿Cómo accedo a eso? ¿Por aquí atrás? Estaba escondido aquí detrás, ¿eh? ¿Qué es? La cultura de los antiguos, supongo que tendrá un buen precio de venta. Vale. ¿Por dónde continuamos? Por aquí a la derecha. ¿Eso es un despacho? ¿Quizá de un funcionario de bajo nivel? ¿Lo hiciste por él? ¿Pusiste interruptores de apagado en las cabezas de todos? Kania, no debes juzgarme. No tenía elección. Si llego a negarme, ¿qué nos habría hecho? ¿Qué te habría hecho a ti? Tú eres mi pequeña. Intentaba mantenerte con vida. ¿Por qué, papá? ¿En serio por qué? ¿Para vivir atrapados en esta pesadilla? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Por favor. ¿Has encontrado una grabación? Sí. Luego te la paso. Sí, sí. He encontrado muchas grabaciones. Muchas, muchas grabaciones. Bueno, por aquí, ¿no? Abrimos la puerta. ¿Y qué? Y llegamos a otra zona. Una planta de energía geotérmica automatizada justo debajo de San Francisco. Esto es lo que hemos visto antes. Maravilla. Hasta yo puedo manejarla. Y hablemos claro, siempre fui más visionario que ingeniero. Por eso tuve la precaución de insistir en que se incluyera una función única. Por si alguien intentaba robarme el queso, por así decirlo. Iba avanzando vosotros. Informe del reactor. Vale. Mira, la base se encuentra a 1025 grados, la temperatura del núcleo 283, la eficacia es de un 54%, 61% de potencia. Semana 50.844. A 52 semanas al año. A 52 semanas al año, pues son prácticamente 1000 años. El año. Vale. ¿Más cositas por aquí? Parece que no. Buscaré otro modo de entrar.
Buena idea. Siempre funciona. Muy bien. Manos a la obra. Ahí estoy viendo yo ya. Ah, es una especie de conducto. No es mala idea. No, no, no es mala idea. ¡Deprisa! ¡Derribadla! ¿Qué desesperación de personaje, eh? No lo sé, pero no voy a abrir la puerta. Me tenéis hasta los huevos. Vamos a verlo. Sí. Permiso, Omega. Ya. Sontou ha muerto, junto con su hija. Los encontré en el suelo de su despacho cogidos de la mano. Debieron de tomar veneno. Yo nunca les habría hecho eso. Solo era una niña, por el amor de Dios. Les ofrecí la vida. Y así es como me lo pagan. Dejándome solo. Supongo que he estado solo desde que empezó todo esto. Solo soportando todo el peso. Por el pasado. Por el futuro. El Ted de siempre. Da lo mismo quien muera, porque él siempre es la víctima. El de Liz. El de sus hijos. Algún día vendrán. Y yo lo recibiré. Sontou dijo que mi envejecimiento se había detenido y que mis células se regeneran muy rápido. ¿Qué es eso que suena ahí? Necesito tiempo para que las mutaciones se moderen. Tiempo y energía. Me dijo que el reactor puede darme lo que necesito para volver a ser fuerte y así recuperarme y poder recibir a los niños. No me digas que este tío ha estado mutando, sigue vivo. Necesitarán mis consejos. Y estoy dentro. Mi guía. Y ya no volveré a estar solo. Hostias. Los secretos de Faro están aquí. No los que estás buscando. Pues estarán ahí dentro. De verdad. Mejor no entres ahí. ¿Estás loca? No he llegado hasta aquí para detenerme ahora. Pues venga, entra, entra. Entra y que te mate. Entra y que te mate, gilipollas. Por favor, que lo mate, ¿eh? Por favor, pido por favor que este tío muera aquí, ¿eh? Por favor, lo pido. Por fin, el legado de Faro es mío. Por favor, quiero que muera. Mira, mira, Alba, cómo se ríe. Eso es. Es él. Creo que está encerrado. Quemadlo. Todo. Espera, no. Faro lo programó para que se fundiera. No quiero testigos. Matadlas también. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero, este tío es un mierda. ¡Salta, salta! Joder. Madre mía. Oye, tío, pero una cosa. Nos han traído hasta aquí y no vamos a ver a Ted Faro. Pero espérate porque no los ubico.
moría. Hay que irse. Escapa de Tebas. Tú, pero no voy a poder ver a Ted. No me jodas. Hemos llegado hasta aquí y no voy a verlo. Vaya mierda. Es que ahora de repente no estamos combatiendo. No entiendo nada. Voy a salir porque parece que no puedo hacer nada aquí. Ah, ¿qué tú quieres? ¿No? No sé por qué de repente me estaban atacando. Han dejado de atacarme. Ahora estos que están aquí esperándome están atacando otra vez. Claro que me lo explique. Esto está guapo, Alba está atacando con daño de plasma. Está guapo. Pues está guapo, pero hay que irse aquí. Aquí. Luego me habría gustado ver a Ted, tío. Llegamos hasta aquí y no lo vemos. Ya estoy viendo. ¿Eh? Estaba a tope de vida. ¿Con qué me he muerto? Si estaba a tope de vida. No entiendo nada. Estaba a tope de vida. ¿Con qué me he muerto? ¿Qué se supone que me ha matado? No entiendo cómo que me he muerto, ¿eh? Espera, me voy a ir. Me voy a ir, paso a matar a esta gente porque total. No me va a suponer tampoco gran cosa. Y ahora. Ahora no entiendo nada. Ah, vale, porque eso es lava. Vale, porque eso es lava, ¿no? Y claro, me he puesto encima de la lava y he muerto directamente. Pues voy a suponer que es eso. Vale, si voy por aquí encima. Mira tú. Que te mueras. A la mierda. Y tú. Adiós. Dame cosas y vámonos. Y vámonos de aquí. Por aquí. Supongo que Alba me sigue. Vale, sí, salimos. Vale, ¿cómo está todo esto? Mira la estatua. ¡Deprisa, señor! ¡Vamos! ¡Fuera de mi camino! Tú, me doy gilipollas el tío este, ¿eh? ¡Que muera! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¡Toma! ¡Bien! No sabéis cuánto me alegro. ¡Qué personaje más odioso, de verdad! Por suerte ha durado poco. Dice que forma tan horrible de morir, pero... Pero es un problema que nos quitamos encima, ¿eh? Porque menudo aliado. Pero soldados, vamos a ver, ¿a quién estáis defendiendo ya? ¿No habéis visto que ha muerto? ¿No habéis visto que ha muerto? ¿Os habéis enterado de que ha muerto? ¿Y que estaba tirando a compañeros vuestros a la lava? Venga. Tú, fuera. Venga. Vamos. Por aquí, supongo. Vale, cuidado.
Venga, esta es la salida. Va, 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 ahí está la puerta, ahí está la puerta. ¿Se nos va a caer algo encima? Uy. Salid, salid un poquito más por si acaso. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, encontramos algo que ayudará. No solo a tu hogar, sino a todo el mundo. ¿Pero dónde está el presidente? Oh, está muerto. Podríamos decir que dio su vida para ayudarnos a descubrir los secretos de Tebas. Ya veo. Está claro que piensas que soy idiota. ¿Qué? No, no. El presidente era un ególatra que manipuló nuestras creencias para crear su propia fantasía enfermiza. ¿Esperas que me crea que se sacrificó por un poco de información? Quiero que me digas la verdad y espero que sea convincente. Si no es así, ordenaré a estos soldados que abran fuego. Espera. Es verdad. La verdad, el presidente lo estropeó todo. Hizo que Tebas se nos viniera encima y murió como un cobarde. Pero allí abajo encontramos algo que ayudará a tu tierra. Si lo recuperamos y usamos. Si es preciso, lucharé para escapar de aquí, pero no tiene por qué ser así. Puedes dejarme ir y llevarte el mérito cuando todo mejore. Tener éxito siempre es mejor que fracasar. Parece que nuestros destinos están entrelazados. Arribo te abre sus puertas. Si tu causa lo requiere, puedes entrar y salir. Pero Alba debe acompañarte e informar de tus avances. Muy bien. Tebas ha dejado de interesarnos, así que volvemos a la flotilla. Alba, espero que tus informes sean detallados. Creía que iba a ordenar nuestra ejecución. Y en vez de eso, me deja acompañarte. Me encantará, pero necesitarás ayuda para llegar a la base. Bar, he hecho una amiga. Reúnete con ella en el ferry de los Quen y escóltala. Voy. Quiero conocerla. Créeme, te encantará. Barl te dará un foco mejor y todos los datos que quieras. Ve al ferry. Te veré en el este en cuanto pueda. Un oráculo debe seguir la verdad. Lleve a donde lleve. Allí nos veremos. Bueno, estaba claro, que aquí iba a haber fichaje. Estaba claro que iba a haber fichaje. Vale, y me alegro de que haya muerto el tío este, Ahora, con el permiso Omega, lo tenemos todo para capturar a Hefesto. Has descubierto el destino de Faro. Me pasaré por arriba. Sin su presidente, quizá más Quen quieran hablar. Y convendría explorar la isla. Voy a cambiarme de ropa. Es increíble que el presidente lograra que me disfrazase. Menudo tío. Menudo personaje, vaya. Bueno, ¿dónde tenemos? Arribo delegado, lo tenemos aquí. Vale, muy bien. ¿Por aquí qué hay? Hay encaramadores por aquí. Por aquí hay guerreros ígneos. Hay un cuello largo. Podríamos ir a ver al cuello largo. Bueno, vamos a acercarnos aquí arriba. Porque si he dicho que nos acerquemos, quizá haya alguna visión, ¿no? Puede ser que haya alguna visión. Así que nos vamos a acercar allí. Creo que puedo llegar desde aquí, ¿no? Sí, creo que por aquí es por donde fuimos la otra vez. Para llegar a donde el atronador. Vale, pues vamos a ir arriba del legado.
Llevo ya media horita, podríamos casi que dejarlo en cuanto llegue. Vamos a llegar, vamos a ver si hay alguna misión secundaria. Y bueno, nos han activado una misión principal nueva, ¿verdad? Géminis. Tras asegurar el permiso Omega, ya debería poder someter y capturar a Festo en el caldero Géminis. Alui debe prepararse para la misión. Vale. Pues eso será lo siguiente que hagamos. Intentar capturar a Festo. Bueno, lo siguiente que hagamos. Esta misión es de nivel 30. Bueno, tenemos este par de misiones que las haremos antes. ¿Te importa cambiarme el turno hoy? Aquí la gente hablando de sus cosas, ¿no? A ver, me puedo sentar aquí a escuchar el rumor. ¿Pero no hay ninguna misión secundaria? Sí, sí que hay misiones secundarias aquí. Pero bueno, que me cuente el rumor y ahora vemos. Bueno, misiones secundarias, igual son recados, ¿eh? Pero ahora creo que de verdad eres un ancestro renacido. Esto es un buen presagio. Soy de los exploradores de la expedición. Todo lo que he aprendido de esta extraña tierra lo compartiré contigo. Tal es mi deber hacia los ancestros. Debería... Divisé un cuellilargo al suroeste de aquí, totalmente inmóvil entre las olas. Dicen que unos rapaces merodean cerca de sus restos, así que cuidado si vas por allí. Gracias. Nuevo cuellilargo en arribo. Vale, este es el que veíamos aquí en el mapa. Cuellilargo arribo, sí. Dice que está inmóvil entre unas olas. Interesante. Varado en el suroeste. ¿Estará muerto? Echaré un vistazo cuando pueda. Un momento, por favor, ancestro. Ah, mira, con este. Este lo vimos, pero no nos dejó de hablarlo otra vez. No quiero molestarte, pero ya lo he intentado todo y no he conseguido nada. Tú, explícamelo. Mis disculpas. Me llamo Yomar y soy el jefe de arsenal de la expedición. Mi obligación es que las tropas estén preparadas para lo que haya ahí fuera. Pero he fallado. Es por mi hermano Oris. Su unidad debía explorar una torre en el norte de la isla. Ya tendrían que haber regresado. El supervisor se ha negado a enviar una partida de búsqueda. Y si lo desafío, me expulsará. O algo peor. ¿Crees que seguirán con vida? A Oris le obsesiona San Francisco desde que yo tengo memoria. Le faltó tiempo para unirse a la expedición. Espero que el destino no quiera convertir este lugar en su tumba. Si me ayudas, te daré acceso a todas las armas de mi arsenal. ¡Ojo! Si me dirijo al norte, buscaré a tu hermano. Gracias. Escucha, mi hermano llevaba una reliquia ancestral. Creo que tu foco podría detectarla. ¿Qué tipo de reliquia? Un pedacito de metal en una cadena con un holograma de San Francisco. Por eso mi hermano la lleva siempre. Los oráculos dijeron que era algún tipo de baliza que invitaba a los ancestros a visitar la ciudad. Especularon. Así que tenía datos que no pudieron leer. Lo llamaron conocimiento perdido. Si mi hermano ha muerto, ¿podrías traerme su reliquia? Significaba mucho para Oris y me gustaría tenerla por él. Claro. Vale, cuando te dice esto, es que ha muerto seguro. Ha muerto seguro, 100%. Pero oye, interesante eso de que me vaya a dar acceso a todo el arsenal de armas. A ver, aquí lo tiene que poner en los regalos, ¿no? ¿Es esta? No. Esta. Recompensa 6.500 de experiencia más un punto de habilidad. Vale, porque a lo mejor... Vale. Cuando se refiere a esto, yo creo que se refiere a... Vale, que este es el comerciante de armas de esta zona, simplemente. Volveremos a casa. Harry, nunca recuperaremos el girocompás. Estamos atrapadas. Para siempre. La ancestro renacida. El girocompás. Que nos revele la verdad. Solo, Aloy. ¿Qué es eso de que no volveréis a casa? Nuestros navíos desaparecieron. Destruidos por tormentas y arrecifes. Y con ellos se fue el único instrumento que nos guiaba por el océano. Hay un barco que puede que tenga un girocompás funcional. Está fuera de nuestro alcance, varado en una isla rodeada de corrientes mortales. Sin girocompás no podemos volver a casa con aquellos a los que no debimos haber dejado atrás. Cristia. Girocompás. ¿Será una brújula? ¿Y dices que has abandonado a alguien? A mi esposa.
Meandra. Trabaja en los campos del Gran Delta. Cuando me eligieron para esta misión, me suplicó que no viniera. Tenía miedo de que no regresara. Y como siempre, ella tenía razón. Me marché sin despedirme y ahora no volveré a verla nunca más. ¿Quiénes son esta gente? ¿Sois soldados? Más bien navegantes. Yo soy Harriem y ella es Christian. ¿Así que vosotras sabéis usar este instrumento? El girocompás. Los oráculos me enseñaron solo a mí a leerlo. Y Harriem memorizó las cartas náuticas sacadas del legado. La flota os necesita ambas para navegar. Así lo dictan los Quen. Cuanto mayor es el conocimiento que tenga una persona, mayor es el riesgo de que lo emplee contra el Imperio, si es capturada por el enemigo. Vuestra tribu es precavida. Sí, bastante precavida. No está mal pensado. Para que no la líen, básicamente. ¿Y qué es ese girocompás que estáis buscando? Un dispositivo que los ancestros usaban para determinar la ubicación de un barco. Solo sirve al comparar lecturas con una carta náutica. ¿Cómo os habéis hecho con algo así? Yo supongo que puedo decírtelo, ya que portas el don de los ancestros. Los oráculos los encontraron en antiguas embarcaciones de nuestra patria y los modificaron para adaptarlos a nuestros navíos. Sin uno, estamos a merced del mar. Vale, no es una brújula, es un... es un dispositivo, ¿no? De detección, ¿no? De la ubicación del barco. Sí, algo así como una baliza o algo así. Así que lo que necesitáis está en un barco. Sí. El barco al que nos destinaron. La noche que nos aproximamos a Ribo, una borrasca sorprendió a la flota. Aunque algunos barcos hallaron un puerto seguro aquí, el nuestro encalló. Abandonamos el barco y nos encomendamos al océano. Creí que nos íbamos a ahogar, pero nos vimos arrastrados a una playa al suroeste de aquí. Unos exploradores nos trajeron a Ribo. Pero poco importa ya. El único barco con girocompás está varado y rodeado de corrientes mortales. Puedo ayudar, sí. Puedo ayudar. Solo si sabes volar. No sé hacerlo. Pero si encuentro el modo, volveré. Es una ancestro renacida. A lo mejor puede ayudar. Aún no quiero hacerme ilusiones, pero yo te agradezco tu amabilidad. El viento aúlla como si dijera algo. Ha dicho solo si sabes volar. A la espera hasta que las alas de los 10 se haya completado. Alas de los 10. ¿Qué es las alas de los 10? La primera en volar. Voy a tener que hacer esto, me da a mí, ¿eh? Voy a tener que hacer este recado, me da a mí, ¿eh? Porque esto de volar también nos hace falta para el cuellilargo este que teníamos bloqueado. Porque no había otra forma de llegar a él. Y aquí hay un recado llamado la primera en volar. Hombre, y yo creo que ya con los... con esta gente, con los Tenak, yo creo que ya queda poca cosa que ver. Bueno, hay una secundaria que es la de... es con Kotalo. Y tal. Bueno, y esta también es de los... de los Tenak. No sé, tendré que hacer las secundarias, tío. Hay que hacer las secundarias. Hay que hacer las secundarias. Y veremos si hay que hacer también este recado, porque dice aquí, la primera en volar. Igual hay que hacer algo con esto, ¿eh? Vuela hasta la cima. No, es que el objetivo es vuela hasta la cima. ¿Qué hay que hacer en esta misión? ¿Cómo que vuela hasta la cima? Mira, no sé lo que es. Ya lo veremos. Chicos, dejo el episodio aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejáis un like y tal. Y nos vemos. Hasta la próxima. Al menos por ahora. Chao.